Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y primer martes porque sabemos que va a haber muchas novedades, pero lo que no va a cambiar es que los martes continúan cargados de estilo propio. Ya estaba deseando dar la bienvenida a José Luis Callejo. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Novena temporada que empezamos ayer. Novena temporada de Con estilo propio y del magazine de Popular Televisión, Cantabria por la mañana. Y además, qué mejor que hacerlo en este nuevo decorado... Gracias al Corte Inglés de Santander. Es, ¿Qué te ha parecido? Primeras impresiones porque debemos decir que yo ayer a José Luis le mandé un par de fotos y demás, pero no lo habías visto en no, vivo y en directo. No lo había visto así en vivo y en directo tras la transformación que ha llevado a cabo. Bueno, Fátima, efectivamente que sé que estuvo aquí con nosotros y nos ha presentado pues las nuevas tendencias, no solamente las nuevas tendencias porque tenemos un plato de septiembre porque uh -huh. seguimos en verano, continuamos en verano. En verano y queremos hasta seguir un más. el próximo día 23 hasta el domingo. ¿O el 21, no? No, 23, 23 este año hasta el próximo día 23 que es sábado, el domingo. domingo. Efectivamente pues disfrutaremos pues de este de este verano, de esta temporada que es que vamos a producir el solsticio, ¿eh? el uh -huh. próximo solsticio, y eh, entonces tenemos unos colores, bueno, pues, muy alegres, que además también responden a esas líneas, ¿no? Que decíamos y que vamos a comentar a continuación. Una nueva colección que ha presentado recientemente el corte inglés en materia de decoración, en concreto, concretamente, glamour. Country y Terra. Yo creo que esta es un poco Terra, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque es una, es una colección de transición. Eh, bueno, pues ahora mismo el Corte Inglés que se encuentra inmerso en sus campañas de vuelta al cole, pensadas en los más pequeños, el deporte, etcétera, etcétera. Bueno, pues también ha querido eh, ofrecernos bueno, pues estos colores así que son muy apetecibles para esta época, para estos, sí. eh, para esos días de septiembre, la segunda quincena de septiembre, también para octubre. Es decir, que suelen ser pues muy cálidos y agradables. Y efectivamente, como decías, eh, recientemente el corte inglés presentaba, de la mano, bueno, pues de sus espacios de, de decoración, uh -huh. presentaba en la Bow Night Fashion Night, eh, presentaba, bueno, pues esas colecciones que, como tú decías, una es terra, otra es country y otra es glamour. Efectivamente, que animamos desde aquí a todos los espectadores a que... Ya de paso se acerquen al corte inglés a toda esta zona que es maravillosa y se lleven algo para casa y den un toque de glamour a sus salones. Y el corte inglés, lo que ha presentado también José Luis, es la nueva campaña otoño-invierno. Quiero estrenar, que a todos nos pasa que queremos. A todos estrenar. nos gusta y además estamos deseando, porque con este mes de septiembre, bueno, pues la vuelta al cole, efectivamente estamos viéndolo. no sé si tiene audio también o solamente son imágenes. Tiene el audio bajito. El audio bajito, bajito que se solapa con mi voz. ...siempre Para mucho más agradable ese audio... ...bueno pues un spot eh, muy muy interesante... ...que de la mano del corte inglés como decimos... ...pues nos presenta todas las novedades de la temporada... ...iremos conociendo noticias de moda... ...iremos conociendo actualidad y... Bueno, pues todas las tendencias que nos propone, como decimos, el corte inglés, cuando nuestra buena y querida amiga eh, Elena Botín, directora de marketing y relaciones institucionales del corte inglés, venga a presentarnos esta nueva temporada con todas las sorpresas y actividades que bueno nos tiene ella preparadas. Quiero estrenar y es que efectivamente se centra en eso, ¿no? En el. Eh, a todos nos hace ilusión, yo creo que ahora empieza la nueva temporada. Yo lo relaciono mucho con el curso escolar que empezamos todos, volvemos a la rutina, nos ponemos en orden y qué mejor que estrenar. Eso es, de hecho, hoy arrancaba buena. Bueno, en buena medida arrancaba el curso académico para los alumnos de secundaria, sí. creo, porque han tenido las presentaciones días atrás. Uh -huh. eh, bueno, los chicos, los niños ya de primaria, pues ya han arrancado también, aunque están acondicionándose, creo sí, que ahora tienen. Adaptación, eso de adaptación, es periodo de adaptación ahora. con un con unos horarios bueno pues eso mucho más, eh, mucho más flexibles más cortitos y demás y como decimos lucía pues son pues esas semanas para irnos adaptando efectivamente eso es un mes muy interesante además aquí en Santander hemos disfrutado de unos siempre no tradicionalmente de unas temperaturas fantásticas los baños son estupendos mira el sábado por ejemplo el sábado pasado estuvimos nosotros eh, en suances eh, en casa de de una amiga nuestra que tiene bueno pues una fantástica casa de veraneo, bueno de veraneo y de lo que quieras en en Suances, frente al mar, porque hizo un día fantástico hizo el sábado, buenísimo. muy bonito, además un día muy bonito así como un día de yate, como un sí. día de, de crucero, como un día de. para pasarlo en el mar y la verdad que es una maravilla tenemos que aprender a disfrutar bueno pues también el domingo que estuvo nublado pues porque sí, el viento no corría y se encapotó también hay que disfrutar de eso y este es un mes de septiembre muy propicio porque sigue teniendo una luz fantástica bonitas a lo de septiembre es. eso es una luz que además de hecho ya les adelanto que podremos ver en algunos de los atardeceres de nuestra compañera Charo Ibáñez José Luis como decimos arrancamos temporada de Cantabria por la mañana arrancamos temporada con estilo propio una temporada que viene muy cargada. Tenemos mucho por delante este año. Mucho, tenemos mucho y muchas novedades, mucho bueno y novedades además de la mano, bueno, pues de, de personas, de bueno, pues eso, de sus proyectos personales también, eh, a través de firmas, a través de bueno, pues de empresas y demás. Y yo creo, estoy convencido. Estoy convencido, además, de eh, Lucía, tú y yo ya lo hemos hablado, por eso que estamos en esta complicidad, estoy convencido que va a ser algo muy, muy interesante. Esta temporada, eh, otoño-invierno, eh, que bueno, pues eh, ya hemos estrenado. Ayer, arrancaba ayer 17 de, de septiembre y siempre, bueno, pues a la mano del corte inglés, pues como en casa, efectivamente. Bueno, pues vamos a irnos unos minutos a publicidad y después ya van a estar con nosotros nuestros compañeros Miguel Rincón, Charly Báñez, vendrá también Sofía Palencia Yo y José Luis. Vamos a dedicar el programa. Hacer balance del verano en todos los aspectos y en varios eventos porque han tenido una agenda muy muy cargada. Vamos a hacer balance de un verano muy muy productivo, de un verano muy muy solidario y muy muy comprometido, fundamentalmente vinculado con la Asociación Española contra el Cáncer, que por cierto, muy brevemente, este próximo sábado 22 de septiembre a partir de las 10 de la mañana y desde la Campa de la Magdalena, y hasta, eh, hasta Molinujos, ¿no? Uh -huh. Como se suele decir. Eh, bueno, pues es un recorrido que atraviesa las cinco playas, de la marcha de las cinco playas, así que marcha solidaria contra el cáncer, la segunda de Santander y tenemos además una primicia. Hablaremos de esa marcha, hablaremos, verán imágenes de la rueda de prensa, pero todo eso después de la publicidad.